bienvenidos una vez más a un vídeo de este canal. Y bueno, agradeceros primero a todos. Esperad, es que estamos aquí en una curva. Mirad. Es que esto de grabar aquí en el coche, pues eso, que de normal siempre grabo en la calle o en el coche o de eso cuando es un vlog, pero hoy no es un vlog normal. Hoy os quiero enseñar una cosita, pero bueno, lo que iba diciendo, agradeceros a todos las visualizaciones y los comentarios tan positivos que he tenido en esos últimos vídeos de Fallas 2017 que me han encantado y estoy muy contenta. Aquí está Pablo por aquí y Lucas está por aquí detrás. Antes estaba aquí, pero ha dicho, oye, pero voy a salir todo el rato. Y yo, sí. Dice, pues me cambio. Y yo, pues a mí no me importa. En fin, hoy os traigo un vídeo y es que estoy muy blanca, ¿eh? En el primer vídeo de Fallas o en el segundo aparezco enseñando una cámara deportiva y es eso, os voy a traer, bueno, ya la habréis visto en el título, la SJ4000. Os voy a hacer una especie de review, un testeo de la cámara. Así que bueno, aquí tengo el embalaje, venía en esta caja. Lo de Qmox es porque en España esta marca es la que ensambla la cámara. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque SJ4000 hay muchas imitaciones. Os voy a dejar aquí la foto de la caja que es la imitación. Aunque en internet también podéis encontrar muchos vídeos en los que os explica cómo diferenciar entre una y la otra. Porque la verdad es que el precio está tirado. A mí me costó cerca de 60 euros. Os dejaré aquí abajo el link de Amazon que podéis entrar en la tienda y podéis adquirirla como la adquirí yo, y si encima sois premium os llegará en 24 horas como me llegó a mí. Así que bueno, esta es la caja, os lo quiero enseñar todo lo que hay por dentro. Aquí están todos los accesorios que lleva la cámara y la cubierta acuática, pero bueno, tampoco me quiero parar mucho a enseñaros porque al fin y al cabo son los típicos accesorios que vienen con una cámara deportiva, aunque yo he echado en falta la ventosa para el coche y el arnés este que viene aquí en el pecho. Así que bueno, la cámara es esta, hay en varios colores. Yo me la cogí en azul, está muy chula. También la estaba en negro, en blanco, pero me tardaban más en llegar. Me tardaba más en llegar la de color blanco. La cámara, como veis, es bastante pequeñita, muy fácil de llevar. Tiene aquí el botón de OK para las opciones. Tiene aquí el botón de encendido. Después tiene aquí estos botones para las opciones de la cámara y el zoom y demás. Y aquí tienen lo que viene siendo las entradas, bueno, para el USB para cargarlo, la entrada de la tarjeta de memoria y demás. Tiene aquí detrás la pantalla, que no es muy grande, pero yo creo que para mí es suficiente. Y depende para qué la queráis, va a hacer un papel importante o no. Los 60 euros que valen están tirados, la verdad. Lo poco que la he usado, a mí sí que me hace papel. Yo realmente la quiero para hacer los típicos vídeos bajo el agua o vídeos en los que no me puedo llevar esta cámara porque puede correr riesgos y necesito una cámara más pequeñita, como es el vídeo de la ofrenda, que no iba a cogerme la cámara buena porque se iba a notar mucho. El sonido no es que sea muy muy bueno. El zoom, al ser digital, pues tampoco es que sea una super calidad, pero bueno, creo que para mí ha cumplido mis expectativas. Graba en 1080 Full HD a 30 frames y luego tienes la opción de 720 a 60 frames, pero yo prefiero la 1080 a 30 frames. Quiero enseñaros cómo funciona esta cámara, el sonido que recoge y la grabación en el agua, así que si os venís conmigo os lo podré enseñar. Como podéis ver, esta es el cambio de imagen que hace de una cámara a otra. Esta es la Sony Alpha 5100, que es con la que grabo todos mis vlogs. Y esta es la SJ4000. El audio de la SJ4000 podéis ver que es un poco más, como digamos, más opaco, recoge menos el sonido. Y el de la Sony Alpha 5100, pues me encanta, estoy súper feliz. Pero es que tampoco creo que sean dos cámaras para hacer una comparación. Pero bueno, es un poco para que veáis cómo hace el cambio de imagen.
Bueno, como habéis visto, le he metido con la carcasa. Esta es la carcasa con la que lo podemos meter debajo del agua. Y obviamente es que estamos terminando en marzo y hace sol, pero no hace tiempo de bañarse, así que no me iba a meter en el agua. Pero he grabado desde dentro del agua como se me ve a mí desde fuera y creo que el resultado es bueno. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado a decidir si es que os estáis decidiendo a comprar esta cámara, tanto si os la queréis comprar como si no. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.